Oh, pues me gané un viaje con tu pago para Miami. Envíe su número de token para reclamar su premio. Ok, ok, Miami. Allá voy. Mira, el que no participa no puede ganar. El que no participa no puede ganar. Si no participaste, ahí para qué le vas a dar. Buscando que te dejen, ay, sin un kiki. Sabiendo que tus datos son solo para ti, ay, son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Tú sabes que tus datos, ay, son solo para ti. Solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Hola! ¡Epa! Yo quiero hablar ahora con el elenco del Mañanero que está todo aquí. Boli. Póngase aquí, venga, que usted parece el Mañanero. Venga, hacer un... No se preocupe. ¡Ay, ay, ay! Así. Ay. Venga, que usted parece el Mañanero. Profesor, despida desde ahí. Boli, lo que pasa es que es para vernos mejor. Ey. Boli. No, al aire. Hacer un programa como ese todos los días, con tanta gente, con tantos ánimos distintos, ¿qué es lo más complicado de eso? Boletri es el mejor, Boletri. Eso vamos a hablar ahora, eso vamos a hablar ahora. Aparte de pegar con el Nagüero, eso no es una pregunta. Yo creo que lo más complicado es que la gente entienda qué pasión lo que nos mueve. ¿Qué es pasión? ¿Qué pasión? Que no hay dinero ahí. Espérate, ¿qué es esto? Muy bien. No, profesor, así no. Es la realidad. Es la realidad. No. No, que yo voy a salir en defensa de ellos. Es pasión lo que nos mueve. La pasión que lo mueve el 31 de diciembre, que hace el programa. La pasión del 1 de enero. Semana Santa. La Semana pasión Santa. De Semana Santa. Viernes Santo, Viernes Santo. La pasión programa de Viernes en bikini, Santo. Este la pasión año, de Cristo en Semana Santa. No hay día que no haya eso pasión. Es, pero es que ese es el tema. Es una pasión de los 365 días del año. No, pero ciertamente, lo más difícil es que es tratar de la armonía entre tanta gente con tanto talento y tanta personalidad distinta. Sí. Eso siempre va a ser un reto. Para ti, que lo has vivido aquí, nosotros todos los días. Y es inevitable algunas fricciones algunos días. Entonces, sí. Sí. El gran reto, entonces, calmar las aguas. Ahora hay tres chicas. Y al otro día... Vale, ahora hay tres chicas. ¿Quién es la del comportamiento? Sí. Pero ¿quién es la del comportamiento más fuerte ahí? A ti te encanta hacer preguntas. ¿Para qué tú preguntas eso? Porque tú hace 20 años que tú me conoces. No. Sí, porque él está haciendo preguntas que él conoce. Pero yo estoy hablando con él, porque él es el que tiene Roberto, el equilibrio. Y yo lo sé, pero Sabro, lo que pasa es que él tiene el equilibrio. Él tiene el equilibrio de todos esos años del programa. Increíblemente, fuera de lo que cualquier persona puede pensar, yo soy la más dócil de todas. Ay, sí, Juan Dule. Que Isaura, ¿verdad? Retador, ¿verdad? ¿Tú ves? Yo, Isaura. Sí, sí. Y hablando de lo que decía el doctor, que esto es bajo pasión, yo llamo a Boli, le digo, Boli, tenemos un problema, acaba de cancelar fulano, pero grábate. Mi amor, pero es un problema que tenemos, un blog. O sea, si no hay día libre, pasional, totalmente. Así, eso es importante. Isaura estuvo aquí el domingo. No es que no es, vamos a darle la oportunidad. Sí, oye, ella. Me dijeron ella que Isaura vino y... Voló todo el mundo. Voló todo el mundo. Eso fue lo que me parece. Que las chicas son la más talentosa. Pero fija dónde. Tú no te estás dando cuenta que aquí no cabe un alma. Que di que las chicas van a venir un domingo sí, un domingo no. ¿Eh? ¿Ah? Sí. Pues, pero es verdad, deben, Roberto. Deben venir. Roberto, la más talentosa de la Palme es ella. Bueno, tú dices, no se dice tú dices, Palmet, se dice Palmet. Palmet. Exacto. Pues ya, lo arreglamos ahora. La más talentosa de las Palmet. ¿Verdad, Wendy? No. Al contrario. Tengo que para decirte que recuerdo... cuando mi hermana Tuesca brillaba en este escenario, como brillaba nadie. Aquí, claro. La mejor. Así es. Ella es de poca palabra. Puede ser de familia, eso. Son de poco hablar. ¿Qué te digo? Sí, pero muy bien. ¿Qué tiempo ya tienes en el Mañanero? Bueno, creo que dos meses. Le queda uno. No diga eso. No, pero como Dios, que... Mira, mi amor, tocó madera el cuerno de loca. ¿Qué te pasa? 2 meses y matándole. Pero ya cada vez que sale, ella la conecta bien. Este que cancela, ya escuche me lo algo lógico. Al talento que este señor le pone un proyecto aparte, talento que se va. Ay, ¿sí? Ya tiene un proyecto los sábados. ¿Cuál es mi cámara? Los sábados al mediodía. Mi cámara. Roberto, se llama, este es el corte, se llama. Mi amor, tienen que ir a ver la entrevista. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hicimos a Lida bien, este es el corte por el canal. Wow. Yo le dije. Por el canal. Aguanta con los ojos, cuidado. Sigamos.
Oye, ¿qué pasa, Roberto? La dinámica del programa muchas veces no permite que los talentos exploten su potencial. Eso es lo que yo digo. Entonces, le ponemos una cosita aparte, le ponemos... Pero déjame decirte que una de las personas que ha agregado... El que debe ya poner su programa es su programa, el Nagüero. Nagüero, sí, es verdad. Es verdad. Esperando ya estamos esperando eso ya. Desde Nagua, de hecho. Estamos esperando. Nagua te necesita. Cuando tú veas que yo anuncie el proyecto mío, despídete del tuyo. Bueno. No, lo dejo en el aire. ¿Por qué? Se lo destruyo yo. No. Claro, normal. Mira, completo. Te decía que Víctor Manuel Vargas, Boletri, que me gustaría... El mejor Boletri, el mejor. Primera televisión, primera televisión. Boletri, necesito Boletri. Su cemento deportivo aquí. Sí, hoy, hoy, hoy. Usted y Correa aquí con un cemento deportivo. Correa, no, yo solo. Ya usted sabe. Pero malvado, no hablaba una cosa fuera del aire. ¿Y por qué él solo? Así soy yo, tengo que ser honesto. Mira, Robertico, muchacho, este país debería hoy estar de fiesta. ¿Por qué? Porque el torneo de aquí, ninguno. Para esa cosa, señores. Ey, te estaba boicoteando, Boletri. Dile algo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Yo no tengo un peso. No, ya, para que sepa. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Azarosamente malo. Ok, entonces. Dígame. Debería estar de fiesta hoy. ¿Por qué? Porque los torneos de aquí nunca ha pasado lo que pasó en está presente. No. Está presente. Staples, español, porque yo no sé inglés. No se llama así ya. Ya no se llama así. Te quiere corregir para hacerte daño. La vaina de dinero, de Bitcoin. Anoche sucedió algo que aquí no sucedió todavía. ¿Qué es? Y es que faltando 1.35 segundos de reloj, 5 veces LeBron James, el reloj no funcionó. Aquí los relojes por lo menos funcionan. Aquí los torneos de aquí. Profesor. Y 5 veces el reloj no funcionó. ¡Pam! LeBron estrelló el balón primero. Segundo, otra vez. Yo nunca he visto una cosa así. Y aquí en los torneos no he visto una cosa así tampoco. Boletri, pero tampoco habíamos visto una cosa así tampoco aquí de deporte, que dejaron a Juan Carlos Pérez, el capitán de las Águilas Libres ayer. Muy bien hecho, por favor. Pero como que muy bien. Espérate. ¿Por qué muy bien? Pero explíqueme, Boletri. ¿Por qué muy bien? Pero muy bien, ¿no? Tú tienes que tener calidad de vida. Ajá. Él no tiene calidad de juego. Okay. Pero debió estar ahí. Boletri, deme su orientación, su visión sobre los 40.000 puntos de LeBron James. Que para mí, yo dije en el mañanero, que es el atleta más grande de todos los tiempos. Claro. En los deportes en general. Puedo poner a quien usted quiera. ¿A quién? Ahora, Boletri, ¿cuál es tu opinión? Para mí, Tom Brady es el más grande jugador después de LeBron. Más que al Holford. Guay. Guay, acuérdate. Holford se ha pasado. Es de aquí, Acuérdese. Es nuestro, Holford se ha pasado. Es nuestro. Holford se ha pasado. Ajá. 3 años en la NBA. Buscando un tiro de tren con Dios para allá. Eso lo hago yo. Perdón. Buscando un tiro escondido. ¿Qué pasó allí, Ginobili? ¿Cómo así? Holford se pasó. Chequea el juego de Holford. Holford, el último juego, metió 24 puntos. Ajá. Y él se va a caer muerto otra vez para meter 24 puntos otra vez. ¿Por qué? Porque no hay forma otra vez. ¿Que no hay forma de qué? Está bien. Y Juan Soto. Y Juan Soto. Ya él hizo la pase con Soto. Lo llamaron. Que llegó un motorista en su casa con un sobre y ya él hizo la pase con Soto. ¿Así? ¿Cómo estuvo? Boli me ha dicho a mí, públicamente me ha dicho a mí, no le coja ni un peso a ningún pelotero. Es así. Muy bien. Como este niño que le coge cuarto, ¿cómo que se llama? Ya. Pero, ok, te arreglaste con Soto, te arreglaste con Cueto también. Yo no me arreglo con Soto. ¿Y con Cueto? ¿Que no se arregla? ¿Y cuál es tu problema con Soto? Ninguno. Lo digo aquí. Sí, dime. Alex, del Quiqueya. Y que tú no puedes revelar la fuente. Ya yo lo dije. No revelé la fuente. Alex lo ayudó. Alex de Quiqueya. Duró más de 3 años o 4 años con Soto. Y le ofreció una Jeepeta y un carro. Un carro se lo metió. Le ofreció allí y le di un carry. Entonces, tú tienes ese dolor con Soto. Tengo ese dolor con Soto. Porque él debió. Pero Soto es millonario antes de firmar su contrato y no le hace falta una jipetica de 1.5 millones. Esos son dos. Una propinita. Una propinita. Entonces, por eso tú entiendes, tú entonces lo critica y lo cuestiona él como atleta. Y me cae mal también. ¿Te cae mal? Por eso sí. Y Manuel Margot.
Manuel Margot le pasó algo que yo... No, pero ya. Eso es para, eso no, es para no. El segmento. Eso pero para... Boletre, dile a Roberto cuál es tu concepto y los consejos de los cronistas deportivos y la pregunta que le hacen a los peloteros de Grandes Ligas. Sí. Por ejemplo, hablé con Enrique Rojas eso mucho allá en, en Miami. En Miami, ¿verdad? Perdona. Usted viajó el hombre, cuidado. Y hace Ronald Acuña de un jonrón con base llena. Sí. Y un venezolano. Y un dominicano va y le pregunta, Acuña, ¿cómo te sientes? Desgraciado, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo te sientes? Él tiene que decirle, no, me siento horriblemente malo. Yo no sé qué hacer con mi vida. No, exacto. Yo no quería ver ese honrón. La pregunta es para que aprenda, muchacho. Hoy, de mente, Acuña. No, pero fue a ti que te preguntaste. Vamos aquí. Acuña, ¿saliste con la intención de dar un honrón cuando saliste del dogado? Pregunta sencilla, ¿sí o no? Pues eso, la intención. Claro. Aplauso para. Muy duro, muy duro. ¿Y qué es eso? Profesor, ¿y qué es eso, doctor? Aquí tengo una urna. Dígalo como pueda. Una urna. Porque el que sigue al mañanero sabe. ¿Cómo así? Aquí hay una urna. Aquí están los nombres de todos los integrantes del mañanero. Y de esta urna vamos a sacar el nombre del próximo que va a poner un comunicado. También tenemos que hablar de la integración de Aquiles Correa. Lógicamente. Wow, Correa, ¿qué tiempo tienes? ¡Aquiles! Yo tengo ya 6 meses. 6 meses en el mañanero. Yo he cobrado 6 veces. Y ok. Ya. 6 veces. Hey. No. Esto dos están. Esto dos conspirando. Hermano, perdón, le van a dañar el programa. Al contrario. Felicitamos la integración de Correa. Okay. Entonces. Pero ¿qué pasó con Ivón? Me va a bloquear. No, pero es de Correa. Negro. Deja que entonces, diga, cuando voy a hablar yo, entra tú. No, vamos, adelante. Yo entré en agosto. ¿En agosto? No, julio. Último día de julio. Ya agosto fue mi primer mes. Ya tengo 6 meses. ¿6 meses cobrando? No, porque dejó Chino cobrando. No, señor. No relaje con esa vaina. Huele baña la vaina a los hombres. Señor. Donde Hochi. No, sí, no. Yo nunca dejé de cobrar, ni en pandemia. Ni en pandemia. Son buenos los de pandemia. Nunca, sí. Nunca dejé de cobrar. Tengo ya 6 meses en el programa. Pero espérate. Bueno, quítele el micrófono un rato. Por favor, salgan del doctor. No, de acuerdo. Fue la tercera oportunidad que tuvimos, el tercer acercamiento que tuvimos ya para entrar. La primera 2 veces no se pudo. Pero la tercera la vencida. Cuando él me dijo el número, yo dije, no. Wow. Yo dije, bueno, yo esperaba más, pero okay. Si es para comenzar, está bien. Ok, entonces, pero bien, te veo muy acoplado. Porque gracias, ahí aborda muchos temas. Tú manejas muy bien el humor, manejas el deporte. Ya cogí mi boche temprano, he cogido mi par de boches en el aire. Pero tú eres un tipo muy cumplidor, tú llegas siempre temprano. ¿Quiénes son los que llegan más tarde? Ahí, Boli. La misma de la boca. Boli. Boli el que llega más tarde. Perdón. Sí. No, en realidad soy yo que llego más tarde. Más tarde. Por tema de... Y uno sí puede decirle nada. ¡Saludalo! Hola, Boli, ¿cómo estás? Buen día. Soy yo que llego más tarde. No, pero dilo, que yo llego tarde. Que yo soy el que llego más tarde. ¿Por qué no me cancelas? Tú la provocaron. La nueva integración, bueno, Enrique Cueli. Cueli, espérate. Ahí está ahora. Vamos acá. Ay, el animador. Dame aquí. Ok. ¡Babuino! ¿Cómo dice? Mira, dale, sigue. Una pregunta mía. Tú estás buscando trabajo aquí. Eso fue una entrevista en vivo. Pero, el único conectado está animando televisión. Hazte tu presentación y bailate como tú bailas siempre en los resorts. Tú eres duro ahí. Digo, hay una cosa. Eres duro, no, pero eres duro. Ustedes saben que en los elencos de las películas y series hay una cuota. Ajá. Cuota para los chinos, cuota para la comunidad. Aquí hay una cuota que hay que cumplir. ¿Cuál? Doctor, está llegando tarde. ¡Ay! Dale, con fuerza, dale de nuevo. Presenta.
estamos compartiendo la felicidad de la familia dominicana. Como siempre, más Roberto aquí en el 11. ¡Familia! Estamos en el mes de la alegría. Pasa algo mucho en los programas de orquesta, de orquestas. Señores, si me lo dejan a mí. No, no, arranca, sigue. Si me lo dejan a mí, pasa mucho en los programas de orquesta. Doctor, ponte aquí, doctor. Correa, ven aquí. Entonces, estamos aquí. Merenguea. Cámara. Dame cámara. Pero, ¿por qué? Pero quiero gritar. Entonces. Síndrome Jeffrey. Ahí más o menos. No, mira, sería bueno un Quayle, porque de lo conectado, nada más no está animando él en televisión. Ay, Joel, animando, René está animando. Este es el hombre tuyo. Te va a llegar temprano. No, está. Égal. Está en Houston él. Y este nada más quiere andar con los foques, amaneciendo en la calle, rumbeando, mariachi, mira cómo llega, ya se la como yo lo trajo al mundo. Eso es verdad. Este es el hombre tuyo. Me da y me trae a mí, no me deje afuera, que ya me sacó boletería. Seguimos aquí. Mira, tú sabes que el mañanero tiene como base el humor y la educación. Y dentro del humor tenemos a Miguel Alcántara, que es una adicción, un aditivo. Que no ha vuelto mal, después que está de vacaciones. No, lo que pasa es que Miguel llegó como un ciclón batatero y le dijo a Boli, para que no se me pegue el FAO, me voy a llevar tú una vez por la noche y 20 gente. Entonces dije que pidió vacaciones, porque no es tonto. Está esperando porque todavía le faltan 3 cancelaciones más. A tú una vez por la noche, a Nayoni y Carolyn fue el que la barrió. Y Nobel Pop y compañía. Sí, pero y como faltan 3 cancelaciones más, él dijo, dame un receso. No fue él. Porque entonces vamos a tener que ponerme en el mañanero. Miguel Alcántara en este momento se encuentra escribiendo una obra de teatro para el programa. Sí. Se encuentra también, ¿verdad? En otra. Claro. No, la marca. La única obra que necesita 24 horas libres. ¿Cómo? Porque él salía a las 9. Desde las 9 hasta las 9 el otro día te daba tiempo para escribir. Él tiene otro compromiso sí, ahora. Y las cancelaciones. No. Y pero, es su aliado. Tú sabes, tengo una pregunta para Enrique. Tú sabes que yo, desde conectado, no había visto a Enrique, honestamente. No, a él no me cabía en la cabeza de que haciendo radio de humor. Siempre fue un tipo como muy... más serio, como medio serio. La cesitura, de que cuadrito. Sí. ¿Cómo tú te sientes ahora con este elenco que todo es en base al humor? No, definitivamente. Ok, sígueme aquí. Bueno. ¿Qué dijiste? No, pero así no. Pero que no puedes irte otra vez para allá atrás. ¿Viste? ¡Familia! ¡Estamos aquí! ¡En el 11! ¡Para que goce! ¡Con tu mujer! Quayle. Rafael Boba, que quiere decir en su casa lo dieron el programa, le dijeron, pero no están te dejan viendo, sí. Sí, Enrique, me están viendo en mi casa. Va a pasar la hora y no me van a enfocar a mí. Vamos a ver las voces ahora. Entonces, Roberto. Sí. La más reciente adquisición es Rafa Boba, hermano. Lógico. Muy duro, Rafa. Vamos a ver los personajes y las voces. El primer personaje que yo voy a hacer aquí, nadie sabe quién es. ¿Quién es? Escuchen esto. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes, caramba. El mismo Robertico. Yo tengo... Eres un fresco. Enfócame aquí. Un ambiente distendido. Estos tigres son frescos. Roberto, pero ¿por qué usted no fue a los soberanos? Mira, fíjate, muchacho, lo que pasa es que estamos trabajando, profesor, estamos trabajando. Estos tigres son frescos. En una película. Yo lo escuché imitando al expresidente Danilo Medina. Sí. Ah, déjeme hacerle una pregunta. Presidente Danilo Medina, ¿cuáles palabras tiene usted aquí? Porque hay gente que es de su gran agrado y de su gran cariño. Ahí está Roberto Ángel y su hijo, Bolívar Valera.
Roberto Ángel está bien. ¿Y Boli? Coño. Su discípulo. Su discípulo. Danilo, pero no, saludos no, primero. No. Saludos dominicanas y dominicanos de la República Dominicana. No, de Puerto Rico. Mira, yo quisiera ir con el Boli para allá, para Jamaica y dejarlo para allá botado. Su opinión del debate, no me hable, no me hable, no me hable. Ay, dame el favor. ¿Cómo está la fuerza? Ahora mismo el PLD está así fuerte. Ajá. ¿Cómo? ¿Presidente de qué? ¿De dónde? Del PLD. Digo, de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Señores, no me digan eso, que los dominicanos de la República Dominicana saben que yo soy el duro y el verdugo. Germán Goley. Qué difícil me la pusiste. Germán, sí. Que dicen los muchachos que usted tiene un nuevo tema musical. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sí. se hace el corito de su nuevo tema? El tema mío que está pegado. ¿Cuál? Él le dice, él es loco, pero hiede. Ni la familia lo quiere. Él es loco, pero hiede. Ni la familia lo quiere. Fernando Villarona, lo vi ahí presentando un premio en Los Soberanos. Muy bien, me gustó. Tú sabes que yo, Ale, he estado presenta... ¡Eso! ¡Eso! Llegó el Mayimbe. ¡Cántela completa! ¡Vámonos! Todo el mundo quiere irse para allá. ¿Qué tema mío es ese? ¡Oye, que lo mío! ¡Ay! 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 Vamos a hacer, las mujeres. Presidente Abinader, Presidente Abinader, mire, ey. Yo quiero saber cómo está el asunto ya. Este es un año electoral, Presidente Abinader. Saludo para todos. Para mí es un placer estar aquí esta tarde y yo pienso que... no puedo hacerlo mucho porque Roberto Ángel... Este es un fresco. Entonces, las chicas aquí, vengan las chicas aquí, para cerrar entonces. La chica. ¿Qué usted desea, profesor? Miren, aquí están estas chicas. Sobre una gente bellísima aquí, profesor. Sí, yo lo que creo es, Boli... ¡Ey! ¡Ay! Quítatelo, Sandra, también. Bueno. Okay. Ay, es así, entregado todo, profesor. Él es loco, pero... Entonces, ¿qué? Aquí están. Suba ahí, Paloma, también. Mire, ahí arriba. A Irina, bájenla, por favor. Sí, Irina está complicando el asunto. Ya lo que nosotros debemos es, yo creo, que estas chicas asuman ya el programa. Que ya asuman y nosotros nos buscamos, ¿qué? Cédula. No me pidan cédula aquí. Conserva la que quiero que vayas a votar. Esa cédula. Siento como que hay ¿para qué votas, una cédula. Niño. ¿Cómo es que hacen la presentación? El reguero es... Yo siempre me he preguntado, y me gustaría que lo hicieran ahora, ¿cómo que cuando hay 7 gente todas presentan? Cada una dice. Sí, cada claro. Una nosotras que estuvimos en extremo tenemos experiencia. Vamos a ver cómo es, si van a presentar al Mayimbe, ¿verdad? Que está ahí el Mayimbe. Cada quien tiene que decir algo. Y tiene que decir algo, las 5. Sí, claro. Dos frases cada una y la yo última. Yo fui extrema, yo sé. No, mira, claro, algo. Arranca, Paloma. Ey, algo cada una y al final toda junta, Fernando claro, Villarón. Okay. Claro. Bueno, señores, súper contentos y emocionados de poder recibir en este escenario a un artista dominicano que ha puesto la bandera en alto a nivel internacional. Maestro, deme nota. Una insignia tricolor, orgullo de la patria, nos engalana en el día de hoy con su presencia. Estandarte de la República Dominicana, uno de los mejores en el patio, representando bien el merengue. El grandote, el papá, el marido de Benja, el tuyo, el mío y el nuestro. Un artista que no solo entona, sino que te hace sentir la música. Con todos ustedes, ¡Fernando Villalona! ¡Ey! ¡Magnífico! Ya.
Magnífica. Ya, magnífica la presentación. Roberto, ¿te gustó? Sí, sí, sí. El cierre de verdad. Es con el animador del pueblo que está aquí ahora mismo chequeando. El número uno, Albert Mena. Ah, no. ¿Quién es? Es Enrique. Es básico uno de animación. Básico de animación. Básico uno de animación. ¿Dónde está la mujer soltera? Uno. Número dos. ¡Hay liceístas aquí! Base. ¡Tres! ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? ¡Ese no! ¡Ese no! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos!